aşk sana geldim. Al yine büyüt beni. Dinli masallarla dizlerinde uyut beni. Esposa joven. ¿Qué sucede? Escucha, tú eres la primera que va a darme un nieto. El primero que encabezará a nuestros descendientes será el jefe. Es muy importante para mí. Un hijo tuyo y de Ali. A veces pienso que es una pena que ese mal no esté. Pero he tomado una decisión. Ese hijo que tendrá, ese nieto, va a llamarse Semal. Y voy a ver a mi hijo en sus ojos. Se lo agradezco tanto, Nujin. Ve a comer algo rico para que me des un nieto hermoso. Tienes que traer un bebé precioso a esta casa. Porque tu hijo va a iluminar a cada uno de nosotros. Hoy, Azad me habló de ese mal y estuve muy triste. Pero ahora, con estas palabras, recuperé la alegría. En nombre de Sera, muchas gracias. Gracias a todo esto. El bebé de Sera y de Ali, Semal, va a ser el jefe de la descendencia. Que Dios me dé salud para poder cuidarlo. Que me ilumine. Veamos, pregúntale a tu tío Hilmi sobre los problemas de matemáticas que tú no puedes resolver. Es sobre una piscina. Oye, ¿qué tan difícil puede ser ese problema para mí? Tú recién estás empezando la escuela y yo siempre fui un experto. No puedo resolverlo. De acuerdo, estoy aquí para ayudarte a resolver ese y otros problemas. En una hora se llena y en dos se vacía. Entonces, si los ángulos se llegan a juntar, ¿cuánto sería el total de dinero que se está perdiendo? Muy bien. De acuerdo, lo que debemos saber es, si está llena, no hace falta seguir llenándola. Entonces, de esa manera se reducirán los costos.
Mi corazón es para ti. La mujer. Si eres rubia o morena, solo importa si eres buena. Soy honesto y apuesto. La mujer. Todo lo que tengo es para ti. Escucha, dime, ¿a qué estás jugando, eh? Yo nada, tú eres el que juega. ¡Estoy contento, Sigma! ¡Ay, cómo no podría estarlo! ¡Fatma aceptó casarse conmigo! ¡Fatma va a ser tu esposa! ¡Vas a dejar de ser un soltero perdedor y solitario que no sabe hacer nada! Prometo que voy a regalar 50 tazas de té en agradecimiento a Dios que me escuchó y ahora me convertiré en el hombre de Fatma, que todos lo sepan. ¡Sí! ¿Qué? ¿Bromeas? No. Dime algo, Rasit. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Gratis? Sí. Tampoco eres ya un tacaño miserable. Mi corazón es... Ven aquí, ven, vamos, Elif. La mujer. Si eres rubia o morena. Solo importa si eres buena. Melek, ¿por qué no vas a descansar? No puedo descansar. ¿Qué ha pasado, hija? Ven, toma asiento. Tranquila, ven. ¿Qué pasó? Tengo tanto miedo, Fatma. Mucho miedo. Mi hija dejó atrás su infancia y ahora tendrá un hijo. Traerá un bebé al mundo solo con 15 años. Ella ya ni siquiera se ríe. No puedo hacer nada para animarla porque la pobre no es feliz con esta vida. Todo esto me causa dolor. Mañana será su cumpleaños y ni siquiera lo recordó. Tal vez ya no le interesa eso. ¿En serio? Tú sí que lo recuerdas. Tú fuiste la que la trajo a este mundo. Fuiste la primera en ver sus ojos. Escucha, Fatma. Si organizamos un cumpleaños sorpresa para Sera, tal vez podamos alegrarla. Claro que sí. Haremos eso. Además, es el primer cumpleaños que ustedes pasan juntas. Pero que sea sorpresa, no tiene que saberlo. No te preocupes. Ay, hija. Ya no llores más. Ella te hará feliz. Y también será feliz. No habrá más dolor. Vamos. Vamos, Melek. Harún, vigila bien a Saad. ¿Entiendes? Quiero saber todo lo que hace y con quién está. Leila, ya deja de dar vueltas como si estuvieras loca. Quédate quieta. ¿Cómo quiere que me calme? ¿No ha oído? A Sera le darán el legado. Y a mí una pulsera falsa. No digas eso, Leila. Cuando la señora Nujin supo del embarazo, también le regaló una pulsera a ella. Pero claro, si ella le dará el primer nieto varón, le pondrá el mundo a sus pies. Le pondrá al bebé el nombre de su querido hijo. De Semal se siente orgullosa. Todos nosotros no valemos nada ahora. Mamá. Sí, será.
No quiero recibir nada de la señora Nujin. Lo sé, hija. Debes comprender. Es que este bebé va a ser muy importante para esta familia. Y dime, ¿cómo va a ser su vida? No lo sé. Va a tener un camino afortunado. De todas maneras, hija, nosotras ya no vamos a estar aquí. Continuaremos nuestras vidas en Estambul y podrás estudiar. Algún día recordaremos juntas todo esto. Pero si llego a volver a la escuela, mis compañeros sabrán más y yo no sabré nada. ¿Eso piensas? Recuerda que aquí estoy yo y voy a enseñarte cómo lo hacía antes. Vamos a prepararnos para los exámenes y aprenderás todo lo necesario. Cumpliremos todos tus sueños. Te lo prometo. Madre Nujin y todos viven detrás de ellas. Desde que llegaron, solo escucho Melek y Sera todo el día. Son dos demonios. Leila, ten cuidado con lo que dices. Cuando tú tengas un hijo, Madre Nujin no hará diferencias. Tienes mucho resentimiento al hablar. Eso no es cierto. Además, ya deja de entrometerte. Tienes razón. Me estoy confundiendo. De todos modos, yo pronto voy a irme de aquí. Fatma, mis nervios no me dejan pensar. Me voy a volver loca. Todo por culpa de esas dos. Cállate. Será mejor que Nujin no te escuche. ¿Cómo saben que va a ser varón? Porque yo lo presiento. Tengo frío. Entremos a la casa. Ve tú sola. Debran, dime, ¿qué hiciste con Kadim? No va a decir nada, ¿no? Por ahora no va a hablar. Pero no lo sé. Podría arruinarnos. Mañana será el funeral de papá, y todo es muy doloroso. Lo sé. No dejes sola a mamá. Yo me quedaré aquí. Voy a matar a Semuz de una vez por todas. Así podré vengar la sangre de mi padre. La doctora Zainab te pondrá en contacto. Ella es la hija del maldito Semuz. Creo lo mismo. Zainab me llevará directo a él. Oye. Semuz. Aquí estás, estuve buscándote. Son varios los que me buscan. Tanto la policía como los hijos de Rohat. Lo sé. Después de años de ocultarme de Zainab, ahora tengo que desaparecer otra vez y para siempre. Semuz, entonces, ¿por qué no te entregas? Esto es muy difícil. No puedes seguir así. Será una pena menor por ser defensa propia. Asad, no puedo. Ahora me reencontré con mi hija.
Y sospecho que tengo otro hijo. ¿Qué? ¿Estaré en prisión? ¿Sabes? No voy a detenerme hasta que lo encuentre. A partir de ahora, esa será mi vida. Solo tú sabes lo que es mejor para ti. ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Sí. Tenemos problemas. Asad. Ya te lo dije. No tengo ninguna intención de estar con él. Claro, pero eso no cambia el hecho de que quieras estar aquí. Melek. Eres mi esposa. Oye, Melek. No pronuncies nunca más su nombre. Ya no quiero que le hables. Ni siquiera por teléfono. Y si lo ves por ahí, no lo saludes. Asad está muerto para ti. ¿Bien? Señora Nujin, siento interrumpirla, pero quiero decirle algo. Dime, Fatma. Bueno, quiero decirle... ¿Qué me quieres decir? ¡Habla! He aceptado y voy a casarme con el señor Rashid. ¿Estás segura, Fatma? ¿Lo conoces en profundidad? Creo que casarme con el señor Rashid va a ser lo mejor para mí. ¡Ay, Fatma! Si Rashid llegara a ganar las elecciones, te aseguro que todas van a querer ser su esposa. Mi decisión no tiene que ver con eso. Creo que Rashid sea tan confiable como para ganar las elecciones. Pero haces bien en seguir tu camino, Fatma.
Dios sabe que merece ser feliz. ¿Y este? Me queda muy apretado. Está bien. ¿Y este? Parece ser algo más cómodo. No, no me gusta. Muy bien. Entonces vamos a comprar ropa nueva, ¿sí? No quiero nada. No quiero salir. No tengo ganas. No tengo ganas de nada. Está bien. ¿Y si vamos a comprar algunos libros? ¿Qué dices? No quiero. No quiero que ninguna persona me vea embarazada. Cariño, a ti te gustan los libros. Vamos. No, mamá. ¡Qué felicidad, Virginia! Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Vengan, siéntense. Dios lo bendiga. Es qué hermoso bonito. Y tan pequeño. Tiene 5 meses. Es muy hermoso. Ojalá que tengas un varón. Gracias. Si Dios lo quiere, voy a dar a luz a un varón. Claro, ya verás que sí. Muchas gracias por venir. ¿Quiénes son ellas? Son invitadas de Leila. Oh, claro, entiendo. ¿Y madre Nujin? La señora Nujin salió con la señora Sumrut. Bien, ahora voy a salir de compras. Compraré un obsequio para Sera. Tal vez consiga unos libros por su cumpleaños. ¿Pero Sera no va a ir contigo? No. Insiste en que quiere quedarse sola en su habitación. Espero que el cumpleaños sorpresa le traiga alegría. Yo me ocuparé de ella. Melek, tú ve tranquila. Y entre todos haremos que se sienta mejor. Bienvenidas. Muchas gracias. Esa es la famosa Melek, ¿no? Sí, ella es. Esa es la profesora. Es la segunda mujer de Debran. ¿Y qué si está casada? Yo soy la que tendré un hijo de él. Seré la madre del futuro jefe. Estoy muy feliz de estar aquí. Para resolver el caso de mi padre, voy a llegar hasta el final, madre. ¿Qué piensas hacer, hijo? Mamá, ¿por qué lo buscaban a él? Azad, me estás asustando. ¿Por qué me lo preguntas? ¿Fuiste a la mansión a averiguar eso? Yo no quiero vivir con estas dudas. Cuéntame. Vamos, por favor. De acuerdo. La última vez que lo vi fue ese día, durante el desayuno. Más tarde nos llamaron y dijeron que estaba secuestrado. Pero, ¿no es que había salido junto con Kadim? Sí. Pero los empleados dijeron que esa mañana habían tenido una pelea. ¿Por qué pelearon? Kadim no lo dijo. Pero no sé si eso tiene algo que ver. Azad, los empleados de tu padre decían que era un hombre justo. Madre Nujin también. Ella confiaba en él. De Kadim no pensaban igual. Aquí llegó la nueva profesora. ¿Es nueva? Buenos días. Me llamo Melek. Me llamo Sera Kara. Tengo 13 años. Nací en un pueblo, pero vine a la ciudad a los 5 años. Vivo con mi padre, mi madre y mi hermana Elif. Me gusta jugar con Elif. Sacamos los frutos de los árboles y nos prometimos conocer el mar.
Espero que pronto tengamos la posibilidad de ir juntas y conocerlo. Eso es lo que más deseo. Elif pasa todo el día dibujando ese momento. Sueña con que corramos por la playa, con jugar en la arena bajo el sol. Mi hermana es muy pequeña. Quiero que siempre esté junto a mí. ¿Será? Hola, ¿cómo estás, Fatma? ¿Quieres venir a ayudarme? Tengo invitadas que atender, mientras podemos hablar nosotras. ¿Vendrás a ayudarme entonces? Ten cuidado. No pronuncies nunca más su nombre. Ya no quiero que le hables. Ni siquiera por teléfono. Y si lo ves por ahí, no lo saludes. Asad está muerto para ti. Hola, precioso. Espero que mi bebé sea tan hermoso como este pequeño. Que nazca sano, que sea fuerte y que sea el jefe. Oh, Sera, ¿hasta cuándo vas a postergar la ropa de embarazada? Aunque los hombres odian vernos con esas ropas. ¿Cuántos meses de embarazo ya se nota en tu cuerpo? Cuando son varones tarda más en notarse. Y luego se ve con claridad. El vientre se pone puntiagudo. Yo tengo una pregunta para hacer. ¿Acaso la autorizaron para traer al mundo al primer bebé de la familia Kirman? Sera, ¿por qué no cargas a mi hijo? Así te acostumbrarás para cuando tengas el tuyo. Toma. Bien lo haces. Tómelo. ¡Tómelo, dije! ¡Yo no quiero ser madre! ¡Basta! Esa chica no está bien. Claro que no está bien. Tendrá un hijo y no está bien de la cabeza. Bueno, bueno, bueno. No quiero. ¡No quiero! ¿Sera? ¿Qué es lo que te pasa, hija? No quiero este bebé, Fatma. No quiero. No quiero que nazca. Para de llorar. Tranquilízate. Ven. Cálmate, hija. Siéntate. Vamos. Vamos. Te serviré agua. Tranquila. Habla. Oiga, señor. Asad vino a la prisión. ¿Ahora qué hago? Síguelo, Harún. Luego avísame. Sabremos a quién fue a ver. ¿Qué pasa, Debram? Asad fue a la prisión. Seguramente fue a averiguar más sobre la carta. Él no va a detenerse. Debran está feliz de ser papá. Ya pensamos algunos nombres de varón para ponerle al bebé. Nombres de varón no. Tú tendrás una niña.
Eso no es cierto. Leila va a tener un varón. No creo que sea varón. Cuando es varón, no dejas de comer dulces. Y tú ni los probaste. No, no es así. Como dulces todos los días, ¿sabes? Vamos a hacer la prueba del collar a ver qué dice. ¿Qué collar? Sabemos que va a ser varón. Puedo verlo en sus ojos. Igual haremos la prueba del collar. ¿Lo vieron? Seguro va a ser una niña. Y el próximo será varón. ¿Qué le parece? Necesita algo que sea más pequeño, Sumrut. Muéstreme uno más pequeño. No hay más pequeño. Esta es la prenda más pequeña para embarazadas. No puede ser. ¿Y esto? ¿Y este modelo? Es muy cómodo para embarazadas. Este sí puede ser, sí, sí. Sí, este es muy bonito. ¿Quiere este color? Sí, es bonito, muy bonito. Sí, señora, es muy bonito. Anda, hija, dime lo que quieres y yo lo haré. Dime qué es lo que quieres que haga. Anda, Sera. No quiero nada, Fatma. ¿Pero qué es lo que sucede, hija? ¿Cómo puede ser que no quieras nada? Dime, vamos, dímelo. Fatma, ¿dónde está? ¿A dónde se ha ido mi mamá? ¿Tardará mucho? No tardará, no te preocupes. Mejor quédate tranquila. Vamos, bebe el agua. Eso. Deja de hacer eso, Leila. Ya no tiene sentido buscar respuestas. ¿Qué tan cierto puede ser eso? ¿Es científico? Son costumbres de ignorantes. No hables así, Leila. Es una tradición hacer eso. Es como un juego. Cuando llegue tu momento, ya lo sabrás. Nadie te preguntó. ¿Quién puede saber algo? Ni siquiera el sexo del bebé. Pero todos sabemos que el hijo que tendrá Sera va a ser varón. Entonces, Debran va a evaluar a qué esposa pone en primer lugar. Y si tu bebé llegara a ser una niña, te aseguro que Debran no te mirará a los ojos nunca más. Lo conozco muy bien. Señora Vejille, Leila debe tener un embarazo tranquilo. ¿Cuál es el problema si llegara a ser una niña? No tienes por qué entrometerte, Fatma. ¡Yo quiero que sea un varón! Debran va a ser padre de un varón y no quiero que discutas más. ¿Quedó claro? Perdón, Zeynep. ¿Hay alguna noticia de Semuz? No. Pero vi al comisario que lo busca. Ya han pasado 2 días.
fue por mi culpa. Semuz sacrificó su vida por mí, Zeynep. Siento que estoy causando desgracias por todos lados. Javín, tranquila. Escucha. Debía ser así todo lo que sucedió. Saldré a dar un paseo. Nos vemos luego. Veo aquí que tu marido es tu rival. Hay resentimientos que son del pasado. No hay resentimiento. Tenemos una muy buena relación. ¿Qué hay del bebé? ¿Es niño o niña? Hay dos bebés en su hogar. Hay dos embarazadas. Sí, así es. Será varón. ¿Un varón? ¡Alabado sea Dios! No hablo del tuyo, el de la otra mujer. Eso ya lo sé. ¿El bebé que llevo en mi vientre qué va a ser? El bebé será una niña. Y además, será una niña morena, muy parecida a ti. Tienen 10 minutos. ¿Cómo estás, Azad? ¿Tu madre vio la carta? Espere. Hay algo que no entiendo aún. Necesito saber más sobre eso, señor. Ya han pasado muchos años. Recuerdo muy poco. Entiendo. Ahora, quizás recuerde algo. ¿Alguna imagen? Bedo fue el que llevó a Semal a la montaña. ¿Bedo? Sí, Bedo. Él fue el jefe. Pero corría peligro y se fue de allí. Tomó a su familia y desapareció. Ah. ¿Y dónde podría haber ido? Escuché hace un tiempo que estaba cerca del pueblo Yesil Kabak. Solo Dios lo sabe. Va a ser muy difícil que lo encuentres. Tal vez nunca puedas verlo, Azad. ¿Cree que será difícil dar con él? Lo intentaré. Que Dios te ilumine. Gracias. Mírame. ¿Acaso te olvidaste de mi cara? ¿No reconoces a tu padre? Zeynep. Sillar. Fatma. ¿Qué estás haciendo aquí? Me he vuelto, Fatma. He regresado porque vine a buscar a mis hijos. Ya es un poco tarde para eso ahora. Ellos ya son adultos y tienen sus vidas hechas. Espera, Fatma. Tengo cosas que hacer, Shemus. ¿Qué piensas? ¿Que apareces cuando quieres? La vida no es así.
Debrán, Asad sabrá todo. No podremos evitarlo. Por eso es que mandé a vigilarlo. Él quiere saber la verdad. ¿Cómo es que no supe de esa carta? Sí, Harún. Señor, Asad se encontró con un hombre llamado Ahmed, un prisionero. Y creo que se está dirigiendo a Yesil Kabak. Está bien. Manténme informado. ¿Qué es Yesil Kabak? Asad va hacia allí. Yesil Kabak. No lo sé. ¿A dónde vas? No voy a esperar a que Asad termine hundiéndome. Hola, madre. ¿Encontró lo que quería comprar? Siéntese y descanse aquí. Todo esto es para mi nieto. ¿Dónde está Sera? Díganle que venga. Mi nieto será el primero, Vejille. ¡Sera, ven aquí! ¡Ven, mira! Todo esto es para ti. Mira qué hermosos colores. No quiero. No debo decirlo, pero tu vientre necesita otra ropa. Esto es para que estés más cómoda. Melek. ¿Qué haces aquí? Salí a comprar un obsequio para Sera. ¿Cuándo me comprarás algo a mí? Mira, Melek. No quiero verte cerca de Asad ni un segundo. Olvídalo. Yo no confío en él. No te preocupes por eso. Eso no pasará. Supi. Acompáñala tú. Bien, señor. Nija, ya te espero hace mucho. Dime si pudiste hacerlo. He estado esperando por ti. Ahora no puedo. Realmente hay mucho trabajo aquí. Además, alguien podría vernos. Escucha. Necesito que me des un medicamento que sea fuerte. Que tenga una gran dosis. Te estás volviendo loca, Leila. ¿Qué es lo que te pasa? Puede ser peligroso. ¿Lo pensaste? Está a tu alcance. Ahora ve y tráeme eso. Anda. Muy bien.